amenaza con lluvia esta tarde, este miércoles 6 de abril de 2022. La recocha del Barbie, sí, amenaza con la lluvia, no se va a poder jugar. La temperatura de 24 grados centígrados, se va el sol a estas horas de la tarde. Estamos en el antiguo Camino Real, la calle Quinta de la ciudad de Cali. Bueno, estamos con un personaje de la Comuna 20 que puede montar su bicicleta con el mercado incorporado. ¿Para dónde vas? Para el barrio Siloé. Para el barrio Siloé, vean. Siloé no es como lo pintas, es pintando de blanco, con mercado y todo, ¿no? A ver, ¿cómo echa la bicicleta ahí? ¿Cuál es esa de la estrella? Lleras. Juan, en Lleras. Eso, y ahí monta ya la bicicleta, levanta ya, y el hombre se va yendo. La gente puede venir en bicicleta y aquí no hay ningún problema y con mercado incorporado, ¿no? Sí, está claro. Está clarísimo, bueno. Ok. Personajes de Siloé. Bueno, ya. Chao. Va a llover. No creo. ¿No crees? En la bicicleta, ahí nos saluda y se fue hacia Siloé. Pero la historia que más me gusta es la de los baños. Sí, la de los baños. Que supuestamente, la voy a contar todo. Ponte los jefes, pero tú me corriges cuando lo que es siloeña ya. Es que antes había esa costumbre de que la gente construye su baño al lado o detrás de la casa y no tenía un techo. Es como libre. Y ahora con el nuevo cable, obviamente todo el mundo tenía que colocarse el techo, porque si no, tú ves allá a tus vecinos ahí sentados. Pero siguen habiendo casas que no tienen, los servicios electrónicos no tienen techo porque no pasa el cable, a los otros lados donde no pasa el cable. Claro, pero aquí abajo se tocaba. Y cada día crecen más techos azules, rojos, verdes. Ah, pero ustedes dos es la primera vez que montan en este cable. Yo sí. ¿Tú también? Y vivo aquí en Cali. Que no me existo. Bueno, entonces estamos en la estación Cañaveralejo. Para la primera estación en Siloé es la estación Tierra Blanca, que es la Zapote. Vamos a pasar por el mirador de ambas Siloé. Pero antes estamos aquí en la Comuna 19. Este es el espacio, supuestamente, lotes del gobierno colombiano, de la SAE, confiscadas a mafiosos. Y vamos ya a pasar al Colegio Eustaquio Palacios, colegio famoso en la ciudad de Cali, que arrancó en el centro histórico de la ciudad, pero que por acá llegó por allá en la década del 70, se posicionó. Comienza a llover acá en la ciudad de Cali, prácticamente en Siloé. Hay gente que es muy incrédula, pero tenemos que decirle que se entendió. Se nos va a complicar un poco la hecha del video, pero bueno. Lo que hacemos entonces es una cosa, podemos quedarnos inicialmente dentro de la estación. Sí, sí. ¿Cierto? En esa. Vamos a probar la lluvia ahorita en la otra estación. ¿Cuántas estaciones hay de aquí hasta allá? Tres. Esta y comienza aquí. Es una, esa es Tierra Blanca, la de ayer es del medio. Y esa amarilla que vos ves allá es la de Brisas. ¿Ahí se atraviesa todo eso? Sí, claro, sí. Y se devuelve otra vez. Y ahora, algo poco curioso, como uno normalmente está abajo, que solamente está Loma y Siloé, ¿no? Ahora vas a darte cuenta que son varias lomas más atrás. Es, como, uh-huh. Siloé es muy grande. ¿No? Sí. Ojalá sea pasanube. Yo creo que sí. Empieza a llover fuertemente acá entre las comunas 19 y 20 de la ciudad de Santiago de Cali esta tarde de este. ¿Víctor? ¿Ah? Miércoles 6 de abril de 2022 comienza a caer agua acá en la ciudad de Cali. Vamos en el cable de Siloé. Y se dañó la recocha del barrio de piso otra vez. Escucha que se juega precisamente acá donde estamos apuntando con la cámara. La recocha que lleva muchos años, lleva décadas desarrollándose acá en la barriada de Siloé, en estas canchas que ustedes ven al fondo. Y hoy por la lluvia no se va a poder jugar la recocha del barrio Ortiz, porque comenzó a llover fuertemente acá en la barriada de Siloé. Llueve intensamente
pasamos por el hospital Siloé, el antiguo Dollar City, que es importante como hacer la toma allí del Dollar City, ¿no? ¿Cómo quedó? Mira. Esa es una parte emblemática. En algún momento vamos a hablar de ese sitio. Estamos en la comuna número 20, en la barriada de Siloé, en medio de esta lluvia. A los hinchas del Cali, la cancha del Deportivo Cali. Son más hinchas americanos en Siloé, pero solamente en casa del Deportivo Cali. La casa verde y blanca con la CTVG, tantas veces gloriosa. Vamos por la 50, la calle más alegre del barrio Siloé. En medio de este fuerte aguacero que está cayendo acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Moviéndonos en el cable aéreo de Siloé, en medio de la lluvia. Hoy, miércoles 6 de abril de 2022. ¿Alguien de ustedes sufre de vértigo? No. ¿Vértigo sufre? Sí, está. Mira hacia arriba, mira hacia arriba. Llueve intensamente en la barriada de Siloé, más conocida como la Montaña Mágica, en el techo de la casa más antigua de Siloé, o la que nosotros hemos fotografiado desde por ahí en el año 50, era el techo azul, y era la misma fachada de la azulita que estamos viendo al fondo. Vamos hacia el mirador de Yomo Siloé, que precisamente el sábado santo de 30 de marzo de 1997, aquí se derrumbaron unas casas, murió doña Alejandrina Urrea, su hija Percy y su nieto Pedro. Llueve intensamente en la barriada del Siloé a estas horas de la tarde de hoy, miércoles 6 de abril de 2022. Vamos a tener que pasar de largo hacia la estación de Lleras para ver qué hacemos allá, o nos podemos salir un poquitico aquí para mirar, hacer una toma de acá, va a ser un rayo. Lo que pasa es que lo que tenemos que es mejor irnos a la otra estación, porque si comienzan a caer los rayos, suspenden la operación. Sí, eso va a pasar. Entonces, mejor en Lleras para que estemos más cerca de la estrella. Ah, pero para que un pasarube, mira. Está pasando. Pasando la lluvia. Cable aéreo de Siloé, la ciudad de los rayos, haciendo las tomas perfectas a lo que será el video para el Tribunal Popular. Continuamos en esta lluvia acá en la ciudad de Cali, haciendo el video. Parece que es un pasarudo. Creo que ya fue. Ojalá que haya sido. No, pero está lloviendo. Mira. Acá hay otra, lo que pasa es que ahí cae agua, pero ahí también tenemos otra toma. Aquí, aquí por ejemplo. Ajá. No, pero es más emblemático de arriba la estrella. Y de aquí para allá también empezó a llover. Sí. Porque por mirar el agua, se lo debiera, mira. Ahí arriba. Porque hay otra posibilidad. Hay otra posibilidad de hacerlo en brisas, que tiene la parabólica hacia adentro. Ajá. Porque lo podemos hacer de allá para arriba, mira. Es otra estación. Thank you.
manzanas. Patoreando la memoria por Siloé hoy. Hoy martes, miércoles 6 de abril de 2022 por Siloé. Listo, para arriba, vámonos patoneando la memoria. Continuamos en esta patoneada por Siloé, hoy por el barrio Alberto Lleras Camargo. La ruta del campamento del M19. Siloé te ven yo tú, Siloé te ven yo tú. Patrullando la memoria por Siloé, hoy miércoles 6 de abril de 2022. Sigue tronando acá en la barriada de Siloé, en el sur de la ciudad. Vamos patrullando la memoria por los viales de Villa Marta, por la ruta del campamento del otrora grupo guerrillero M19. No sé cómo en el Twitter o algo. Debe ser, puede ser. En Instagram, ¿no? Ajá. Bueno, todo esto era el campamento del M19, sobre todo en 1985. Y ahorita lo van a convertir en una parroquia. Bueno, sí. Estos soportes de maíz, ¿sí lo ve? No, no existe. ¿No existe? No, no existe en ninguna parte, solo inventé yo. Ah, qué bien. Wow. Ven aquí la bajas. Sí. Y si quieres la sube, cuando ella haga clic, la sueltas, que ella sostiene 30 kilos. ¿Y la puedes bajar completa para ver cómo funciona? Sí, claro, la puedo. ¿Y quién se inventó esto? Él dice que lo inventó, pero lo está diciendo. No existe, lo he buscado en internet, lo he buscado en todos lados, no existe este sistema. ¿Y cómo te lo inventaste? Pues te digo que son cuatro inventos los que tengo en mi cabeza. ¿Sí? Este es uno de ellos. Aquí estoy haciendo otro para transportar la bicicleta en las motos. ¿En las motos? Mire, aquí ya está en esa producción, esta nuda negra. Este es el sistema de ella, viene forrado con Jumboló. Este trabaja así. ¿Y acá? Digamos, viene aquí a la pared. Viene instalado aquí a la pared, subir la bicicleta. La bicicleta queda acostada. Este es el ángulo de la bicicleta. Viene con correa. Esto viene pintado electrostáticamente. ¿Y a cuánto lo vende? 2.50. 750. Es único, no existe. Esto no existe. Esto lo inventé yo. Made in Silo, hermano. Made in Siloco. Así es. Pero ¿y cuál es el nombre? Esto puede llamarse soporte aéreo suspendido. ¿Es Silo Soporte? Sí, aéreo suspendido. ¿Es Silo Soporte? Y aquí estoy haciendo el otro. Aquí estoy haciendo el otro. Que me va a llevar la bicicleta aquí en esta parte. ¿Qué es necesario para motorratones, hermano? No, para mí o para el que vaya a andar en bicicleta lejos. Sí. Con su moto, aquí pone su bicicleta, pone el marco y aquí pone la rueda y pone la otra rueda listo. Esto lo quita usted en dos minutos. ¿Lo desmontas en 2 minutos? En 2 minutos lo desmonto. Como desmonto yo esa parrilla de carga en 2 minutos para la moto, mire. ¿Y vos hace cuánto sos cerrajero? ¿Hace cuánto trabajas? No, yo no soy cerrajero, yo soy cirujano mecánico. Cirujano mecánico. Yo arreglo motores cuando se revientan, arreglo carcasas de motores. Yo soy como, mire, eso es un torno, mira. Estas son de las cosas importantes que encontramos en Siloé, porque acá en Siloé también hay inventores, acá en Siloé también hay personas que piensan, mire, con este horno se entra machine. Es un torno para hacer piezas de autos, para hacer piezas circulares. ¿Y cuál es el nombre tuyo? ¿O cómo te dicen? Vilmar González, no tengo ni tocayo, Vilmar. ¿Vilmar? Vilmar. Ah. Bueno, tengo un tocayo. Cuando tenía 9 años existía, señor, era un italiano. Vilmar de Siloé, el inventor de Siloé. Ya compartí el video en el grupo. Vilmar González Márquez, el inventor de Siloé.
Así está claro el viejo Vilma. Bueno, puede ser. Sí, el maestro de Siloé. Qué chévere. Esta es una de las cosas curiosas que nos encontramos en el territorio. A veces creemos que no las tenemos y de aquí yo por llamarlo, me pronto le interesaba, ¿no? Pues sí. Claro, y claro. Yo con la que era esto es novedoso, esto... Y la puerta también la... ¿Cómo se llama? Esta la hice yo también. Es la puerta que... No, dicho, vale, digo algo, no me van a creer. Esta casa la hice yo y me moré 18 años. Todos los vecinos pueden decir... ¿Cómo se llama? 317... 317-856-9027. Ojo, la hice yo, no pagué para que le hicieran. Hice yo toda la casa. 317-856-9027. Vea, trabajé de 1 de la mañana, bueno, de 7 de la noche a 1 de la mañana, todos los días. Y acá estaba a dormir a las 6 de la mañana y me iba a trabajar a una empresa. Volvía por las tardes de trabajar y otra vez a las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana, 18 años. Y la hice. Quedó muy bonito, lo felicitamos, hermano. Por acá los vecinos, hermano. Los vecinos me dicen, hermano, usted es campeón. Talento de Siloé. Tenía yo 19 de qué, como 20 años. ¿Pero vos naciste aquí en Siloé? Claro, yo nací en la esquina. ¿Dónde voy a llamar, Marta? Sí, ahí en la esquina, Marta. Impresionante. Y andaba por muchas partes también. Llegando a lo que quedó del antiguo campamento del M19, se disparó el agua, ahorita nos escampamos, no hay ningún problema. Se ha disparado el agua, pero el agua mira que se ve para allá a veces. Se nos perdió el agua y vino para acá. Este era el antiguo campamento del M19. Lo taparon, ¿no? Van a hacer una parroquia ahí, la parroquia de los esposos de Belén. Patoneando la memoria por si lo ve en medio de la lluvia con compañeros que están haciendo un video para el Tribunal Popular de Siloé. Este era el antiguo campamento del M19 en medio de la lluvia. Los rayos, estamos en la estrella de Siloé. ¿Viste eso allá qué es? Es un edificio de estrato 5, buenas, que se construyó pero que en el 85 lo abandonaron. ¿Aquí está al frente? Sí. En medio de la lluvia vamos hacia el tanque de la estrella, la parte más alta de la Comuna 20, más conocida como Siloé, que va a quedar ubicado en la localidad de Cañaveralejo, pero todo el mundo nos va a seguir llamando Siloé. Estamos patoneando la memoria. Hoy miércoles 6 de abril de 2022. ¿Cansado o qué? Digo, Cristian. Ah, bueno, ha venido con la estrella iluminada. Con la nueva iluminación. ¡Para arriba, para arriba! El escalón bueno, la escalera. Sí. Y está abierto el tanque. Fuerte lluvia se aproxima a la barriada de Siloé. Hoy, miércoles 6 de abril de 2022. ¿Ya hacemos de una vez o qué? Sí. Hagámosle. Atardecer en Siloé, hoy miércoles 6 de abril de 2022, desde el tanque de la estrella acá en la barriada de Siloé. La temperatura de 23 grados centígrados, cable operando normalmente, aunque están sonando algunos rayos a estas horas de la tarde de hoy,
miércoles 6 de abril de 2022. Recuerden que ayer fallecieron 8 personas por la pandemia, por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuir la velocidad de este monstruo global. Desde el tanque de la Estrella estamos haciendo este hermoso atardecer, frío, con lluvia, acá en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, en la barriada de Siloé. Tarde, empiezan a iluminarse algunas viviendas, algunos centros comerciales, porque muy rápido le vamos a dar un paso a la noche de hoy, miércoles 6 de abril de 2022. Desde el tanque de la Estrella, acá en Siloé, atardecer frío, con lluvia, hoy miércoles 6 de abril de 2022. En la ciudad de Cali, precisamente en la barriada de Siloé. Cuidémonos mucho de nuestra boca para disminuir la velocidad de la pandemia. Estamos esperando que el Ministerio de Salud mande la información de cuántas personas se contagiaron, cuántas personas fallecieron el día de hoy, en este día, miércoles 6 de abril de 2022, en este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, precisamente en la barriada de Siloé. Siguen sonando los rayos. Atardecer acá en la ciudad de Cali, hacia el oriente mucho sol, hacia el sur nublado y con mucho frío. Este es Siloé de YouTube, Siloé de YouTube, atardecer en la ciudad de Cali, precisamente en la barriada de Siloé, desde la Estrella, el ícono de los silueños y los caleños. Este atardecer frío, como está diciendo acá en la ciudad de Cali, especialmente en el sur. ¡Hola! ¡Uf! ¡Qué vista brutal! Claro, acá no hace bulla. Y el viento, solamente el de arriba, el de la banda. Aquí tienes otro ángulo, pero no, se ve más la ciudad. Aquí se ve el aeropuerto, acá le toma el aeropuerto. Ajá. La base aérea, sí. Y el de más al fondo allá es el aeropuerto. Se ve el estadio del Cali, ¿no? Ajá. Yo puedo ver el partido de aquí. Con nada vista, mano tan berraca. Qué buena vista. Bueno, con esta hermosa panorámica de la barriada de Siloé, desde la Estrella, para todo el mundo, hoy viernes 6 de abril de 2022, creíamos que iban a parar el cable definitivamente, pero no lo pararon, paró la lluvia, cesaron los rayos, los truenos, y ahí tenemos pues el embalse del río Cañaveralejo, acá entre las comunas 19 y 20. Cementerio San José de Siloé, este ahí con la campana de mi ratería, el Museo Popular de Siloé, que es el que está al fondo. Estas hermosas panorámicas. Mi equipo está todo preparado. Hoy, miércoles. Miércoles 6 de abril de 2022. De equipo de apoyo de David. Sí, los siete de YouTube. Panorámicas después de la lluvia. Acá en Siloé. Hoy, miércoles 6 de abril de 2022. Es. Y sí, y que voy a la gente de afuera.
te grabamos así otra vez y tú solo te dices así como que el 3 de mayo vamos a entregar las denuncias a tribunal. Caballos. Pobrecitos caballos. Pero entrevista aquí, grabando la entrevista desde aquí no es un cero, ¿qué? Sí, me parece chévere. Ve, Víctor, ¿por qué no hacemos una toma de David aquí? Es que el viento pega mucho. ¿También? Sí. No, yo creo que la estrella es como más bien la presentación de del Vico. Yo creo que el video puede abrir con la estrella, que es lo del logo. Sí. Solamente una imagen y ahí arranca la el logo. ¿Qué hizo la niña? Aquí está. Vale. David, me encanta tu camiseta. Pero sí. Sí, hubiera sido chévere. ¿Acuerdas que aprende la luz? Continuamos en esta patoneada por Siloé, hoy miércoles 6 de abril de 2022. Decimos que la idea es hacerle una tobita allí para que el video inicie con la estrella, que es lo del logo. Sí. Ah, en el barrio. Ajá. Y pero era recién, ¿no? Con todo esto. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Y hay un montón de esos, como de esos murales nuevos que son de festival. No, ese mural es desde diciembre. ¿Sí? Sí. Pero fue con, también con el... Con el festival. Con el festival, ¿no? El viejo social y Luna. Social se encontró con la Luna. La Luna es social también. Todos son sociales. Ay, a mi arbe, tan grosero. ¿Luna María llaman? ¿Luna María? ¿Y el apellido? Patronando la madre por si lo veo hoy. Buenas. Buenas. Miércoles 6 de abril de 2022. Y vamos bajando. La pregunta es... ¿Sos qué? Los diablos de Siloé. Busquen en YouTube. Raperos, vea, los raperos de Siloé. Bueno, aquí voy a rapear por, con toda mi gente. Aquí estamos bien pendientes. Por eso te digo, loco poco, loco mantengo aquí. ¿Quién? Con el doble tiempo. Por eso te digo, algún día. Chala, vamos tirate a la pista, presionate. Chala, chala, el profesor, ve, chala. Llega el profesor, claro, el profesor, pero el deja de tiempos. Llegué, profe, llegué. Yo, profe. Aquí a la banda, ¿eh? Eso lo pilla nueva. Pillano, amores. Charla. Da pena, hermano. Yo, charla. Ver, pues, yo, profe. Allá acá estaba en el mirador. El profe. Profe, charla. Hágale, yo, charla. Charla. Hágale. Pisa, capela, dale, pues. El viejo de charla. En la montaña me encontré con Cristo Rey. En la avenida Quinta, el mío abordé. Y mientras lo esperaba, el cubo me compré. Me puse a leer y en la página encontré el festival de hip hop. Me llegó la inspiración. Cali se fundó y como capital quedó. Ahora es un honor de hablar en ella en mi canción. Si no es Cali, Colombia. La Sultana del Valle, este hip hop de calle. Enlace y encaje, el tema que te traje. Mirando en la onda, enlace está tentonas. La plaza de Caicedo es el símbolo del pueblo. En el cerro brilla luz, es el cerro de las tres cruces. Pasando por el cántiro, migajas de pan. Palomas en el parque, cantante ambulante. El novice elegante, pero entona el parlante. Pregunta si me callo, paro este papagayo mientras yo voy rapeando la ciudad, analizando gente buena en escala a pesar de muchas balas. En los hospitales, yo que hablo con el niño. Donde mueren a gatillo, los niños se vuelven pillos. Ya sea en el distrito, la ladera, soy el obrero. Yo sé que hay un guerrero empuñando el lapicero, luchando por la paz y nuestras tranzas para matar. ¡Amén! ¡Uy, charla! ¡Bacano! Los diablos de Siloé, ahí están los diablos de Siloé. A ver, pues cante, pues. Bueno, mi gente me presenta de hacia en la amenaza, por eso te digo, no importa el destrozo. Le meto el doble tiempo, por eso te digo, algún día vamos a estar en un concierto. Te lo digo por loco, sigo bendecido con toda mi gente. Activo, nunca positivo. Te lo digo, amigo, si lo es, lo quiero mucho. Ya. Ya, listo. Hablamos, serio. Listo. ¿Cómo aparece el video? Pues los raperos de Siloé y el diablo de Siloé. Yo no me llamo Diablo.
Rapero, rapero, pero ese man es el diablo de Doña Miriam. Hablado blanco. Dime cualquier detalle usted. Ahí está la crispeta, como yo era la crispeta. No. Esto, ya. Tengo 200 pesitos. Vale. Listo. Ole, David, ¿ya se vinieron los diablitos otra vez? Sí, ya. Estamos haciendo una ruta de diablos. Estamos a 3 meses. Ajá. ¿Ya? Acabó sí, el año. Ya, ya. ¿Y tú quieres? No, gracias. Recuérdalo para ahora. Aceleremos el viaje porque no nos va a coger la lluvia. Patoneando la memoria por si lo ve, hoy miércoles 6 de abril de 2022 con 23 grados de temperatura, rumbo a El Mirador, acá en la ciudad de Cali. Buenas. Voy a ver otra vez. Patoneando la memoria por Siloé. Llueve en Siloé y seguimos en la patoneada por la memoria. Llegamos por aquí. Vamos a llegar rápido en Doña Ana para escamparnos. Patoneando la memoria por Siloé. Ahí en las graditas a la derecha. Para la derecha. Patoneando la memoria por Siloé, hoy miércoles 6 de abril de 2022, en medio de la lluvia estamos patoneando esta tarde fría acá en la ciudad de Cali. Los niños vienen de estudiar. Buenas, abuela, ¿cómo le va? Para abajo, a la izquierda. Gracias, abajo. Sí. A la izquierda. Patroleando la memoria por si lo ve. Hoy, miércoles. Buenas, buenas. Sigamos, sigamos, sigamos. A la derecha, para abajo. Patoneando la memoria por si lo ve en medio de la lluvia, hoy miércoles 6 de abril de 2022. Si lo ves en YouTube, si lo ves en YouTube, como rumbo a la tienda mixta de Doña Ana. El kiosco de Mala. Llegamos al kiosco de Malacara. ¿Qué? ¿Y hay una fiesta hoy o qué? Compañero sufrió. ¿Bien o qué? ¿Un evento? Ah, ya. ¿Y qué es lo que están haciendo acá, compañeras? Estamos haciendo una comida para los de la telefonía Gómez. Quieren hacer un comercial. ¿Ah, sí? Todavía les estamos cocinando. ¿Sí? Ah, Isabel anda por ahí entonces. Isabel. La flaquita. ¿Y qué están haciendo? Uy, no, pero este cantino ya. Claro, comercial de Wong. Chao, Rocío. Que vamos bajando la estrella, que nos mojamos. No, pero ellos van en carro. Bueno, chao, chao, nos vamos a otro pago. Chao, gracias.
Bueno. Ay, viene papelómano, el sábado. No, pero yo meto la va a hacer el videito. Tengo que ir a hacer el video. Bueno, patoneando la memoria por si lo veo hoy, miércoles 6 de abril. Vamos allá. Aquí ya está en el muro que dice yo amo si lo es. Patronando la memoria por si lo veo. Patronando la memoria por si lo es. En medio de esta lluvia de hoy, 6 de abril de 2022. Por el mirador de Yama Silvia. Seguimos patoneando la memoria por Silvia. Ay, David, ¿escuchaste que Andrea regaló un montón de libros? ¿Sí? No cobró ni un solo peso, entonces no nos puede volver a regañar porque ya... No está bien. Ya sabemos que tenemos que regalarlo. A pelo, ¿cuánto fue? Yo los cobramos. Patoneando la memoria por si lo veo hoy miércoles 6 de abril de 2022. Seguimos en esta patoneada por la memoria del si lo veo hoy miércoles 6 de abril de 2022. Nos vamos a encontrar con doña Fanny. Doña Fanny, buena tarde. ¿Qué hubo, el de Cali llegó? ¿Carlos, el de Cali llegó? ¿Eh? ¿Llegó el de Cali, Carlos? No ha venido nadie. Ay, pero dijeron que sí. No, volver otra. ¿Sí, se dañó eso, no? Sí, un día que llovió se arrumó todo eso y me pusieron fue esa malla. Sí. Y no, 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 no más. Bueno, hay que volver a insistir con ellos. Sí, señora, doña Fanny. Sigo atizando. Sigo, doña. Bueno, doña Fanny. Ese es el minero. Seguimos patrocinando la memoria por si lo es. Yo estoy en la jugarreta, doña Fanny. Sí. Yo lo ya le hice el videito otra vez. Bueno. Sí. Bueno, María del Carmen, ya recuerdo. ¿Noguera? Bueno. Sí. Por ahí no se van a acercar mucho a la puerta porque hay unos perros muy bravos. La casa histórica que tenemos en el museo. Así era la fachada. Ajá. Y por aquí pasa una quebrada. Sí. Tumbaron la parte de arriba. Estamos concluyendo la patoneada por Siloé, hoy 6 de abril. ¿Qué tal la patoneada, vio, Cristian? Bien. ¿Sí? ¿Te gustó la patoneada hoy? Patoneada por la memoria. Ve, pero estaba en cerca aquí, yo. Veo a Miguel. Patoneando la memoria por Siloé, hoy miércoles 6 de abril de 2020. Buenas tardes. Sí, lo ve en YouTube.
patrocinando la gloria, por decirlo, ¿eh? ¿Qué tal le pareció la montaña y el cable que no quedé montado? ¿Y la caminata? Histórica, inolvidable. ¿Sí? ¿Todavía no te llamaron para un comercio? Pagón, pero yo no quise meterme en ese cuento. Están rodando oro. Sí. O sea, que yo ayudara con eso y Isabela me montó en ese paseo y le dije, no, es que nosotros en ese cuento no nos metemos. El cable honesto. Pues eso es lo que le apuntamos. Bueno, estamos concluyendo la patoneada por Siloé. Hoy miércoles 3 de, perdón, 6 de abril de 2022. Concluyendo la patoneada el miércoles. ¿Cansados o no cansados? ¿Sí? ¿Estuvo buena la patoneada? Pero ahora subimos al monumento, ¿no? Bien. Pero que disfrutamos.